Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV, con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Ahí. Sí, hola, hola, buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar otro martes juntos con Generadores TV. Acá el agradecimiento, como siempre, a Cañón, a Daniel, a Cañón, que son los sándwiches de nuestro catering, los sándwiches que alegran nuestra tarde. Por supuesto, a Daniel, helados Daniel. Estoy viendo una imagen media rara, se está... como maximizando, tengo como 10 pantallas de ustedes, algo de la técnica de ahí. No sé si me siguen escuchando bien. Te escuchamos, sí, perfecto. Ahí están, sí, los chicos solucionando el tema. Ah, buenísimo, buenísimo. Estoy viendo a la invitada, que estaría bueno presentarla con una placa, pero bueno, no, que también tiene que solucionar ese tema. No hay problema. Hola, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahora te vamos a saludar como corresponde. Primero van los agradecimientos, así que, pero bien. Bueno, yo te estaba viendo, no podía evitar saludarte. Hola, Mavi, hola, Jorge. Hola, también. Hola, Juan, ¿cómo va? Arranquemos al revés. Hola, acá, Juan. Acá de la distancia me encuentran en la base del Cerro Catedral, muy lindo día en Bariloche. Muy ventoso estuvo hoy, pero bueno, por suerte estamos acá pasando una linda jornada. Y los amigos de SkiMax, la escuela de esquí, no sé si están pasando las imágenes, porque creo que sí, tener ahora un tema sí técnico también. Ahí arrancaron las imágenes, yo también las estoy viendo. Bueno, que son la escuela y rental, pero la escuelita de esquí para todos los chicos, la verdad que divina, y para, bueno, clases particulares para grandes también, que me dieron un espacio y conexión como para poder estar cómodos en un living de ellos. Así que 10 puntos y, por supuesto, agradecerles. El día de hoy tenemos una invitada número uno. Ahí están las socias y todo el grupito de amigos que estuvimos, está tomando sus clases, las chicas, así que bueno, muy divertido, muy divertido. En el día de hoy, bueno, tenemos una invitada número uno. Está buenísimo lo que hace y estamos medio ansiosos. Ahí con Mavi estuvimos charlando un poquito antes, tipo preproducción, queríamos a preguntar, así que cuando quieran podemos poner la plaquita ya que la vimos, así la presentamos como corresponde y arrancamos con el programa del día. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Ahora te vemos, Juan. Ahora vemos. Ah, no me estaban viendo. Mirá, tenemos muchos problemitas ahí hoy técnico, no sé qué pasa. Bueno, Ornella Palomo, de OP Studio. Buenas tardes, Ornella, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Qué bueno, no, muy bien, acá estresándome un poco. Te vemos muy estresado. No pasa nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy preocupado. Esta es la verdad. Ahora, el otro era más. No pasa nada. Estoy bien. Claro. Lindo día. Por suerte está bárbaro. Ornella, para arrancar, independientemente que estaría buenísimo que nos digas qué hace OP Studios, pero necesitamos un titular nada más, porque me interesaba preguntarte primero otras cosas que haces. Dale. Y después ingresar con OP Studios. Pero si querés contarnos un poquito para que la gente que nos escucha y nos ve, como decimos siempre, porque Generadores TV es la radio que se ve. Así que bueno, transmitimos en vivo, así que, y por streaming. Por favor, contanos qué es OP Studio. OP Studio, bueno, OP Studio es mi microempresa, si podemos llamarlo así, mi emprendimiento basado en la organización de espacios y de agendas para lograr mayor funcionalidad en los espacios y mayor productividad en lo que hacemos día a día, ¿no? Buscando trabajar desde un lugar donde
buscamos el equilibrio, no irnos ni para un lado ni para el otro, sino lograr espacios que sean funcionales en términos de organización, donde vos puedas encontrar las cosas que necesitás en el momento que necesitás rápidamente, e incluso a veces le puedas decir a alguien que te vaya a buscar tal o cual cosa. Y a su vez, lo que estamos incorporando ahora es lo que tiene que ver con organización de agendas, donde logramos equilibrar todas las actividades que queremos llevar a cabo semanalmente o mensualmente, o incluso en el año, ¿no? Fijando objetivos y trazando planes de acción que nos ayuden a cumplirlos. No solamente para lo laboral, sino para poder mezclar todo y hacer que lo importante también ingrese en esa agenda, que uno nunca tiene tiempo, y bueno, dedicarle tiempo también a lo importante que a lo urgente, ¿viste? Porque siempre se mezclan todo y la gente no nos organizamos con nuestras agendas, y sí. Me toca en los grupos Vistage que participo, que son grupos así de empresarios, que sí. Con el coach que tenemos hoy ahí nos dice, sí, tratemos de definir lo importante realmente, metan en sus agendas como si fuese una actividad más, y cuando dicen no, nunca voy a buscar a mis hijos al colegio, y no, ponelo como una actividad de agenda y vas a ver que vas a poder. Y nunca hago deporte, ponelo como una actividad de agenda y vas a ver que puedes. Bueno, ordenándonos, y creo que está buenísimo lo que estás haciendo, porque no muchos hablan del ordenamiento de agendas, más allá de que todo lo otro de espacios está increíble, pero muy bueno lo de las agendas. Sí, absolutamente. Aparte, nada, tendemos siempre a enfocarnos en lo laboral, y creo que vivimos en una época donde el ocio y el placer y hacer actividades que tienen que ver por ahí más con lo familiar, con lo personal, empiezan a ocupar un espacio, y nosotros le empezamos a prestar atención también a eso. Y darle ese lugar en la agenda es lo que... Y cumplirlo, ¿no? Darle el lugar y cumplirlo, porque después vamos a ver que no es solamente escribirlo en un papel, sino también ir accionando y trabajando sobre lo que decidimos hacer, lo que nos proponemos hacer, nos lleva a vivir una vida mucho más equilibrada. Por eso hablamos un poco de sistemas efectivos de organización. No buscamos hacer más con los menos recursos, buscamos lograr un equilibrio entre la capacidad que tenemos para hacer y los resultados que buscamos lograr, ¿no? En algún punto. Ese principio de equilibrio del que hablaba Kobe en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De la gente altamente efectiva, exactamente. El tema de cuando, que vi una de tus frases, cuando te ordenaste, reinventás, es así. O sea, tenemos que, nos vamos reinventando, porque cuando no estamos acostumbrados, y digo no estamos, porque yo estoy cerca de los 50 años y me doy cuenta que cuando vas creciendo te vas dando cuenta de todas estas cosas, que uno no nace con el manual ni para ser padre ni para un montón de cosas. Bueno, y cuando las vas aprendiendo está buenísimo, y qué interesante que haya servicios como el que, obviamente el tuyo es mucho más amplio, pero nos estamos centrando como tenemos tiempo, pero igual, aunque siempre decimos que es tirano el tiempo que nunca alcanza, pero no es que solo haces agendas, pero está muy interesante esto para que la gente lo vaya entendiendo, y después no nos olvidemos decir dónde te encuentran, cómo te buscan y todo, porque está buenísimo también que puedan conocerte el tema del servicio. ¿Sabes qué? Una de las cosas que estaba viendo era lo de los papeles. O sea, cuando vos decías, si tenés un lío de papel, te doy tips, porque no solamente se ocupan de eso, sino de la organización en el hogar, sino también, evidentemente, en oficina, más allá de lo que es agenda. Sí, absolutamente. Yo soy profesora, además de estar desarrollando este emprendimiento, y como docente junto mucho papel. Fue todo un aprendizaje propio también el hecho de ir avanzando y decir, bueno, a ver, ¿con qué me quedo? ¿Con qué no? ¿Qué copias hago? Hoy por hoy hago copias mucho más a conciencia de lo que lo hacía cuando inicié. Y es mucho más fácil, por lo menos en el sistema de organización que implementé en mi oficina, en términos de dónde tengo que encontrar los apuntes de las clases, los exámenes, las cuestiones que tengo que hacer. Y eso mismo se traduce a cualquier... tipo de oficina, ¿no? Sea lo que sea, a lo que se dedique esa oficina. Yo creo que el orden no es para un solo segmento, es para todos, y que también es un ejercicio, y que al ser un ejercicio uno se va como, va mejorando a medida que lo va practicando con el tiempo, ¿no? No es algo que aprendemos de un día para el otro, sino que nos vamos mejorando a medida que lo vamos haciendo un poco todos los días en algún punto. Increíble, totalmente. Sabes que ahora que tocaste el tema de sos docente, que era lo que quería hablar primero, pero me enganché con lo de agenda y estaba, pues estaba buenísimo. Sé que estás en una prestigiosa universidad privada y dictás liderazgo, negociación,
gerenciamiento de proyectos y tecnología de la información. O sea, tenés, digamos, muchas cátedras, evidentemente, porque eso es bastante amplio. Sí, tengo un perfil muy variado. De hecho, yo soy licenciada en Relaciones Públicas. Hasta fines del 2017 me dedicaba a hacer comunicación de prensa. Yo gestionaba lo que eran este tipo de entrevistas para clientes. Y a fines del 2017 decidí, bueno, dejar un poco esa parte de lado y enfocarme más en la docencia, en las materias que, como escuchan, es muy diverso los temas que estoy dando, pero que en algún punto se empiezan a interconectar todos, ¿no? Porque de repente las tecnologías nos ayudan a organizarnos y a su vez nos quitan tiempo, entonces hay que aprender a lograr ese equilibrio también para que las notificaciones del celular no nos maten el tiempo. Colapsen. Sí, o los grupos, ¿no? Los grupos de WhatsApp. Y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el autoliderazgo, ¿no? Esto de entender que uno tiene que ser proactivo y que lo que decide fijar en su agenda lo tiene que cumplir y saber también decir que no y saber ponerse límites. Hay muchas cuestiones relacionadas con eso. Y después todo lo que tiene que ver con gerenciamiento de proyectos, que nosotros lo vemos obviamente muy orientado a la empresa, a la organización, a los puntos más, si se quieren, teóricos y con términos que utilizamos en la dirección de proyectos, pero que tranquilamente los podemos utilizar en la vida diaria y en lo que uno quiere desarrollarse a nivel personal y profesional. Totalmente. Si se puede contar, hola Juan, ¿cómo estás? Interrumpo un segundo, pero si se puede contar ese clic que hiciste de decir, bueno, dejo esto que estoy haciendo hoy y me voy a dedicar a mi proyecto y a la docencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pasó algo? ¿Hubo qué? Sí, a ver. Ese chip emprendedor, ¿no? Decir, bueno, largo esto y... ¿Qué pasó con eso? Sí, bueno, ¿de dónde salió? A ver, yo creo que esto del chip emprendedor es algo que muchos de nosotros llevamos internamente. De hecho, nada, yo trabajaba en una agencia de comunicación, pero era con modalidad home office. Entonces tenía como toda mi estructura armada desde que arranqué en la agencia. Mi decisión yo la había tomado temprano, en 2017, principio del 2017, y por embarcarme en un proyecto y en el otro no quería irme para no dejar los proyectos inconclusos. Y finalmente llegó fin de año y, como quien no quiere la cosa, hubo una reestructuración de agencia. Entonces, en ese marco a mí me quedaban como dos caminos: o acoplarme al nuevo proyecto en calidad de otro tipo de rol, o abrirme y empezar un 2018 como fresquita y con nuevos caminos por delante. Así que fue una decisión compleja, difícil, porque hay que dejar un trabajo en relación de dependencia, que en ese momento era con lo que me sostenía. Y en ese proceso de cambio dije, bueno, a ver, yo ya venía dando clases, solo que mi tiempo estaba muy acotado en la universidad. Y en 2018 decidí triplicar mi tiempo en la universidad. Un montón, sí, de pasar de tener 3-4 cursos, pasé a tener muchos más, 9, casi 9. Luego implicó una reestructuración de horarios también, ¿no? Sí. Y en ese marco dije, bueno, arranco con esto, con la docencia, pero yo con la docencia solamente no me quiero quedar. Y le abrí un lugar o un espacio en mi agenda, algo que me había apasionado siempre, que fue la organización y el orden, que cuando era chica me parecía que no iba a servir para nada. Este talento, no sé para qué me va a servir, más que para tener mi casa linda. Y de repente se empezó a abrir un mercado, un poco, ¿no?, de la mano de gurúes como Marie Kondo, y acá en Argentina, que tenemos especialistas en el tema que son muy buenas. Así que me empecé a abrir por ahí de la mano de un mentoreo. No lo hice sola, porque en ese camino de transformación yo sentía que necesitaba a alguien que me guíe en el proyecto. Así que busqué una mentora. Ajá. Y empecé a ser parte de un proceso que se llama Creative Mentoring, y en ese marco empezó un poco a forjarse y a surgir lo que hoy se llama OP Studio. Mirá qué interesante. Muy bueno, muy bueno, interesantísimo. Eso es el espíritu emprendedor como corresponde. Cuando vos hablabas de que llegaste a los nueve cursos al mismo tiempo, ¿cómo empezaste a dividir en la parte de la universidad con el trabajo? Porque, bueno, llega un momento que
cuando te empiezan a desbordar los dos temas, me imagino que habrá sido más que complicado. ¿Cómo te ordenaste vos? O sea, bueno, ofreces ese servicio y ayudás a claro. muchos a ordenarse. ¿Cómo te ordenaste vos? Bueno, fue todo un desafío, ¿sí? De hecho, mi vida se divide como en cuatrimestres, ¿no? El primer cuatrimestre de ese año fue enfocado 100% en la universidad y como que el espacio para el proyecto estaba, pero muy limitado, ¿no? Y creo que a veces a muchos nos pasa que queremos emprender algo, pero no le damos el espacio en la agenda que necesita. Y el segundo cuatrimestre decidí reestructurar mis horarios de modo tal que a mí me quedaran 3 días en la universidad, con el foco puesto en la universidad, y 2 días para el desarrollo de mi emprendimiento personal. Entonces, en ese marco, con mucha capacidad de flexibilidad horaria, ¿no? Yo entiendo que tengo esa posibilidad, que no todo el mundo tiene la posibilidad de la flexibilidad horaria, lo que no significa que uno no pueda hacer como los enroques en agenda para que nos quede más o menos armado el espacio para lo que queremos hacer. Dividí como la semana en eso, un momento para OP y un momento para la universidad. Y siempre lo que trabajo, lo trato de trabajar todos los días, porque como les digo, esto a mí me salen muchas cosas de organización, me salen naturalmente. Pero después uno tiene que poner el esfuerzo y las ganas para ir cumpliendo eso que se organiza. Y ahí creo que es muy importante poner el foco. Cuando estoy en la universidad, estoy en mi rol docente, mi foco está en las devoluciones y en las clases que tengo que dar. Y cuando estoy por fuera de la universidad, mi foco está en OP y en sentarme o en estar haciendo cosas para hacer crecer este emprendimiento que todavía no tiene ni un año, pero ya tiene muchas proyecciones a futuro, ¿no? Bien. Orne, ¿en qué parte o qué parte de la parte docente te sirvió para poder transmitir esto que para vos es natural de alguna manera más práctica a tus seguidores de hoy de OP Studio? Hace poquito estuvimos viendo que hiciste una misión mudanza, que creo que parte desde tu experiencia, y la verdad es que la forma que tenés de transmitir tiene que ver mucho de casi de como si fuese una maestra, ¿no? ¿En qué punto las dos profesiones que hoy tenés se vinculan? Bueno, yo creo que ahí el espacio del aula a uno le da la posibilidad de explicar o de buscar maneras de explicar cosas que están en los libros muy teóricas muchas veces y que uno tiene que bajar a la práctica y mostrarlas desde otros lugares y en algún punto a veces entretener hasta en el aula, ¿no? Tal cual. De los temas que estamos hablando, más con el tipo de público que hoy tenemos en el cada aula. Cada vez hay que vender más que explicar. Vendés vendiendo un producto. Vendés tu contenido. Claro, la clase del día la vendés. Sí, sí. Y para qué te sirve, ¿no? Sobre todo esto. Como que últimamente veo eso. ¿Para qué me sirve lo que me estás contando? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Salgo de acá y qué hago con eso, ¿no? Entonces, un poco creo que eso lo llevo a OP en términos de. Para lo que te voy a contar, yo lo probé, ¿no? Claro. Pasa primero por mí, lo experimento. Y te lo voy a tratar de contar de una manera que vos sientas que también lo podés hacer. Porque digo, no es que, a ver, si bien hoy por hoy hay talleres y especializaciones y formaciones, yo estructuré esto a través de una certificación de organización de espacios y todo, todos podemos ordenar, todos podemos organizar, ¿sí? El tema es cómo te van guiando del otro lado para que vos puedas adoptar eso y organizarlo a la medida que te resulte funcional en tu momento de vida. Porque crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos, formamos familia, nos separamos, nos volvemos a juntar. Pasamos por tantas etapas y cada etapa requiere organizaciones distintas y acomodos de horarios diferentes. Entonces, trato desde el lugar o el espacio que puede generar en este momento en Instagram, que es como la red que está de moda, de poder llegar al otro de manera tal que el otro pueda aplicar lo que yo también estoy aplicando, ¿no? Y un poco ahí está Misión Mudanza. Tal cual. Misión Mudanza es algo que viví en estos últimos mes y medio, más o menos, en 10 días embalé toda mi casa. 10 días que no fueron 10 días completos, porque en el medio yo seguía dando clases, seguía cumpliendo con mis obligaciones. Y digo, siempre hablamos de las mudanzas como uno de los momentos más estresantes de la vida de una persona. ¿Es cierto? Es cierto. Eso dicen. Pero lo podemos encarar de una manera que no sea tan estresante.
Entonces un poco eso es lo que quise mostrar, ¿no? Que uno se puede mudar organizado. Aunque parezca mentira, uno se puede mudar en modo organizado, puede incluso vivir con la mitad de la casa embalada, porque lo estoy viviendo ahora, eso. Desembalé solamente completo la cocina. Y sin embargo yo sigo encontrando dónde está mi ropa, dónde están los apuntes de la facultad, dónde está todo. ¿Por qué? Porque lo mudé de una forma donde yo sé claramente que tiene cada caja. Y cada caja corresponde a un sector de la casa. Entonces no se mudó todo así, bueno, metimos en cajas como venía y en función de eso nos mudamos. Eso es lo que estresa, eso es lo que cansa después, que no encontrás nada, claro. No encontrás nada. Difícil. ¿Cómo, Juan? No se te escuchó, disculpa. Así es más difícil, ser ordenado es más difícil. Claro. Dicen que lleva más tiempo, ¿no? Dicen como que necesitas un poquito más de tiempo. Claro. Pero me gusta mucho una frase que leí que era organizarte primero como para después poder ordenar, ¿no? Para vivir más ordenado. Una vez que vos... Claro. Perdón. Una vez que vos haces una organización bien de fondo, y esto también yo lo menciono en Misión Mudanza, a mí la organización de la mudanza me resultó muy rápida y lo resolví en 10 jornadas, por una cuestión de que yo tenía hecho una organización de fondo en mi casa. Y en esa organización de fondo que yo había hecho durante 2018, ¿sí? Algunos lugares llevaron más tiempo que otros, como en todo hogar, no todos los espacios llevan la misma cantidad de tiempo. Yo ya había hecho todo el proceso de descarte, tenía prácticamente lo que quería, había sacado muchísimo, había donado muchísimo y otras cosas que ya... no servían más, se habían descartado completamente. ¿Eso sería una organización de fondo? Eso es una organización de fondo. Digo, porque para los legos como yo, que no soy muy ordenado que digamos, sí. ¿Qué es una organización de fondo? Sería la pregunta. Una organización de fondo es elegir el espacio que quieras, no sé, uh-huh. Supongamos tu oficina. Sacamos todo lo que hay. No sé, tenemos bibliotecas, sí. Sacamos todo lo que hay en esa biblioteca. No creo que quieras. Mero desafío. Mira, todos me dicen, no vas a querer entrar a mi casa, te morís si entras a mi casa. No, yo hiperventilo de la felicidad. Me divierte mucho eso. Okay. Es sacar todo, es revisar qué hay, es clasificar, es agrupar muchas veces también y asignarle a cada cosa su lugar. Que parece... debe ser muy difícil, me sería difícil hacerlo a mí para mí, digo, sería muy difícil hacerlo para alguien más, ¿no? Esa colaboración debe ser algo complicado porque te debes encontrar con todo tipo de personalidades, ¿no? Sí, bueno, ahí es también la cintura de este lado como para entender los procesos del otro, ¿no? No todos están listos para en una primera organización descartar todo lo que tienen, y es válido, y es entendible. Ahora, cuando vos empezás a ver tu espacio... realmente bien organizado, que empezás a ver que encontrás lo que vas a buscar y demás, lo que sobra te empieza a hacer ruido. Hay cosas que empiezan a hacer ruido y cuando las cosas están fuera de lugar, te empieza como... Esto de que te pica no tiene que estar ahí. Y no pasa por una cuestión de obsesión, del TOC, donde si yo puse el celular acá, tiene que quedar ahí, no lo puedo mover, sino... con el hecho de poder asignarle a cada cosa su lugar, a cada objeto un espacio particular para que vos sepas dónde va, dónde ir a buscarlo y dónde devolverlo cuando lo terminaste de usar. Orne, hablábamos hace un ratito fuera del aire de la proyección de Open, ¿no? Contanos un poco eso, que la verdad es que es tan amplio y tan grande que también es todo un desafío. Sí, a ver, OP está lleno de sueños. OP es mucho porque... A ver, OP de Ornella Palombo, es de organizadora profesional, pero estamos viendo, y estamos porque yo hablo mucho en plural, en términos un poco de somos mi alma y yo las que hacemos todo. Pero también tengo una gran red alrededor que apoya eso, ¿no? Y la idea es proyectarlo para todos lados. Hoy por hoy estamos muy enfocados en lo que es la asesoría uno a uno y la organización de fondo para el que lo necesita y lo quiere. Porque si no tenés ganas de organizarlo vos, yo voy y te lo organizo de mil amores, me encanta. pero nuestro plan es que crezca a niveles de tener una tienda online donde tengamos productos organizadores que
en el proyecto más futuro sean sustentables, poder tener de repente la posibilidad de capacitar en el exterior, de viajar, de organizar incluso en el exterior. Es un mercado que está muy en crecimiento en Estados Unidos y en Europa, en España específicamente. Entonces el mercado se abre para todos lados. Estamos llenos de sueños. Muy bien, es que eso es lo mejor. Orrela, ¿tenés clientes, digamos, corporativos o empresas, o tenés mayor cantidad de clientes particulares? ¿Cómo está dividida la clientela de OP? Mayormente particulares, sí. Por un lado tenés los que buscan la reorganización en su hogar para vivir mucho más tranquilos y de manera de nada, entrar a casa y que tu casa sea un espacio que te reciba bien y tengas ganas de quedarte ahí, ¿no? Tipo entrar y cerrar la puerta e irte, porque la verdad es que... emprendedoras que quieren organizar mejor sus agendas para poder dedicarle tiempo a sus emprendimientos también. Hoy por hoy un poco el segmento está dividido así, lo que no quita que estamos explorando y en ese sentido armamos propuesta de proyecto para quien quiera. Bien. Juan, colaborar también con la parte de emprendedoras, podés colaborar también desde tu experiencia como docente en liderazgo, no es solamente la parte de organización, entonces podés mezclar, hacer un mix en asesoramiento, digamos, a una emprendedora, no solamente desde el orden de una agenda, sino que la ayudás al autoliderazgo, todo como lo volcás en los chicos de la facu cuando les enseñás. Sí, totalmente. Por eso estamos ofreciendo servicios que son en paquetes de 3 o 6 sesiones donde uno puede generar un acompañamiento de la persona, porque yo te puedo decir cómo ordenar tu habitación, si querés, porque hago asesorías online de organización de espacios específicos para que vos los generes, o cómo ordenar tu agenda, pero después a veces uno necesita como el empuje de alguien que te vaya marcando ritmo y viendo cómo venís avanzando con eso. Bueno. Dale, claro. Excelente. Vamos a hacer una breve pausa, unos minutitos, no se vayan, y enseguida volvemos con Ornella. Gracias. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios en Argentina subió al 8,3% en agosto, impulsada por el aumento en las brechas de la mandarina, la cebolla, la naranja, la papa y el zapallito. En promedio, los consumidores pagaron 5,6 veces más de lo que cobró el productor por los productos en tranquera de sus campos, cuando en julio la diferencia fue de 5,15, pero con mucha dispersión. Mientras en la mandarina la brecha fue del 13,3%, en la frutilla fue de apenas el 1,73%. Los datos surgieron del índice de precios en origen y destino que elabora el sector de economías regionales de la CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país. Más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto y precios de origen en las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores. En agosto, el iPod Agrícola subió 10,6%, incrementando su brecha a 6,05, ubicándose casi en los mismos valores del mismo mes del año pasado. En el caso del ganadero, en tanto, bajó 5,4, ubicándose en 3,68 veces, incluso 3,4% por debajo de agosto 2018. Soy Sebastián Nini, Andando el Campo, por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. 11, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, ¿qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Interesante. ¿Están escuchando? Ah. Hola, Juan. Ahí te escuchamos. Hola. Ahí los estaba escuchando, no, los estaba viendo también porque la imagen llegó primero, pero no nos estábamos escuchando. Bien. Acá hay algo que Ornella tiene que saber, que es muy complicado. Te voy a hacer una pregunta imposible de contestar. Es una pregunta única, original, que nunca, mentira, la hacemos siempre y es la misma, no hay otra. Así que no somos muy creativos. Uh-huh. Pero como vos sos una emprendedora serial, por lo que veo, emprendés muchísimo y estás muy entusiasmada. Sí. La pregunta es la siguiente y la tenés que responder. A ver. Sí o sí. La llama emprendedora, ¿se apaga alguna vez? ¿Qué es ser emprendedor para vos? Bien. No, yo creo que la llama emprendedora no se apaga, que uno la tiene, a veces se puede atenuar un poco, ¿no? A veces en los desafíos diarios a los que uno se enfrenta como emprendedor, te los puede como... no apagar, sino atenuar un poco, pero sales, igual sale, porque cuando vos tenés ese espíritu proactivo, con ganas de hacer y te das cuenta que no está sucediendo lo que vos pensabas que estaba, que querías o lo que proyectabas que suceda, de algún lugar sacás la fuerza y seguís para adelante. Y rodearse de personas que te apuntalen en eso y que te apoyen en esas cuestiones, porque a veces uno se siente solo en este camino emprendedor, sobre todo cuando somos monoemprendedores, ¿no? En nuestra empresa somos todos en la empresa. Pero nada, ser emprendedor para mí es hacer, es accionar, es ir a buscar y a lograr eso que te propones, que querés. Cuando uno tiene algunas o varias cuestiones resueltas, básicas, depende de uno lograr los objetivos que se propongan. Y para eso creo que es fundamental mantener esa llama viva. Muy siempre. Bien. Muchísimas gracias. Vamos, es una pregunta que nos encanta hacer y que, bueno, hasta después vamos a acumular las respuestas de todos nuestros invitados y hacer pequeñas pastillas, porque la verdad que lo que dicen me encanta. Bueno, gracias. Le voy a pedir a la producción, pongamos, por favor, la placa de herramientas, así vamos con las herramientas del día de hoy de Jorge, por favor. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Jorge. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué haces, George? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Fantásticamente bien. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo llegaste? ¿Cargaste de energías para seguir no solamente con Seilica, sino con el programa, me imagino? Sí, el último cuarto del año va a venir con todo, así que muy bien. No sé si vos ves el dorado que trajo, no sé si lo estás viendo desde la pantalla.
siento algo, yo no me quiero dar vuelta porque me da el sol, porque cuando hago así se ve mejor. Me puse en la parte de los chicos de Skimax, como les dije. Muy bien. Y no veo nada. Y así me da el sol en la cara y veo menos. Perfecto. Y encima soy un señor grande, estoy viejito. O sea, yo sé que está Ornella en el medio de ustedes dos. Muy bien. Y que Martín aparece a cada rato. Y que filmó la pregunta, o sea, la respuesta de la pregunta emprendedora. Exactamente. Pero no veo mucho en detalle, les digo la verdad. Yo no me gusta mentir. No me dejaron sentarme cerca por mi color bronceado. Está dorado, Jorge. Así que la pasamos muy bien, por suerte. En privado diría qué lindo manatí, pero no lo voy a decir. Oh, sí, lo estoy diciendo, perdón. ¿Qué nos trajiste, Jorge? Vos sabés que venimos hablando de hace tiempo de la generación millennial y sale constantemente en nuestras charlas este problema que tienen hoy día la mayoría de las empresas respecto a cómo retener o respecto a qué es la generación. Y a qué se, por qué suena tanto, ¿no? Tanto, ya hace años que se habla de los millennials y de sus expectativas y de las cosas que lo que quieren y de lo que no quieren y cómo trabajar con ellos y cómo doy clases y cómo, ¿no?, los hago participar de actividades y demás. Entonces, estuve haciendo un poco de investigación de algunos tips que siempre nos gusta dar para poder ayudar a las empresas y a los que nos escuchan a trabajar con esta generación, que en realidad, si lo pensamos un poquito y hacemos un breve repaso, hoy dividimos a los trabajadores en cuatro generaciones. Los primeros, digamos, que hoy están en actividad, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, se le dicen baby boomers, hasta el año 63, que tiene que ver esto con Kennedy y con la guerra de Vietnam. La generación X, que es donde me encuentro yo, que nací en el 76, y algunos de nosotros, ¿no, Juan? Algo así. Vos estás al límite ahí en el 80, 86. Yo pensé que estabas más para el lado de los millennials. Pensaba yo, en el 80 y algo. Los millennials querían desde el 81 hasta el 95, y a partir del 95-96, hoy se le dice generación Z, centennials, bueno, tienen varios nombres en realidad. Pero los millennials hoy están grandes. Entonces, o sea, ya tienen 38 años. Pensemos en gente de 24 a 38, creo que tenemos presentes. Dos de 30, por favor, Dos millennials hoy día. Con lo cual, todas estas características que se hablaban hace unos 5 o 6 años de que el millennial no le interesaba participar de las actividades empresariales o que no le interesaba tener un trabajo estable o fijo o que lo motivaban otras cosas, es como que empiezan a pasar a la generación centennial, ¿no?, a la generación que le sigue, y los millennials se nos pusieron grandes, básicamente. Entonces hay algunos aspectos que este preconcepto del millennial que le importa todo muy poco ya no es tan así, porque es cierto que cada vez los niños se van más lejos, más tarde de sus casas, ¿sí? En lo personal, la más grande mía, que tiene 14, ya me dijo que hasta los 25, 30 no se va, que amplíe nomás la casa, que amplíe las piezas. Pero realmente, pensemos en millennial de 38 pirulos, ya muchos formaban familia, entonces la seguridad de tener un empleo, y esto que contaba Ornella hace un rato, de dejo un trabajo en relación de dependencia y sigo con un proyecto personal o no, les empieza a picar un poquito, ¿no? Así que hay que pensar, si se quiere, por ahí desde otro lado, y sacarse ese preconcepto de que el millennial es una persona desprendida de obligaciones y de la responsabilidad de generar o de trabajar. Al revés, cada vez encontramos más millennials emprendiendo y trabajando y incorporados en las organizaciones y demás. Ahora, ¿cómo retengo un millennial en una organización? Por ahí es otro tema dentro de esto, que tiene que ver con varios ítems, si se quiere, que las empresas muchas veces no tienen presente, y tiene que ver con los intereses. Me iba a hacer una pregunta, Juan. No, que el otro día, viste, estuvimos con la directora de Endeavor, y que sí, cuando hablé, justamente hablamos sobre este tema, algo que en lo personal no estoy de acuerdo. De hecho, tenés ahí dos personas al lado que pertenecen al mundo millennial y son, tal cual, no porque
no para hablar bien de Ornella ni de Mavi. No vamos a hablar bien de ella. Ahí, pero digo, son personas muy responsables. Uh-huh. Evidentemente, Ornella no la conozco, o sea, como para decir, es hiper responsable, pero es emprendedora, es docente, sí. O sea, por no a cualquiera en universidades prestigiosas le dan cátedras ni 9 cursos al mismo tiempo. Mavi, saber lo responsable que es y dirige una compañía, o sea, y montón de emprendedores que pasan en las instituciones donde nosotros trabajamos o coachamos o lideramos en Endeavor, en Idea, en Guaira, en Vistage, que hay un montón de chicos de empresas B, o sea, que la verdad sí, que se matan trabajando, son mega emprendedores o trabajan bajo relación de dependencia. El tema de la palabra retención, que a mí me hace un poco de ruido, pero que es la realidad, sí. Pero digo, hay gente, chicos jóvenes, muy, pero muy responsables, y hay otra característica del ser humano que es, bueno, no quiero ser muy responsable, y hay de todas las edades irresponsables. Y tal vez también viene desde el liderazgo, desde la familia, la cultura del trabajo, de lo que fuere. O sea, no, por eso sí. Lo que hablábamos el otro día justamente con Julia de Endeavor, que uh-huh. ahí en el programa, que es eso, o cuando estuvo Mariano Meyer, secretario de Pymes Emprendedores de la Nación, contándonos sobre la ley de economía del conocimiento, que cuántos clústeres tecnológicos hay en el país que colaboran ya con empresas pymes, y la mayoría son liderados por chicos menores de 30 años. O sea, sí, y vos sabés que las encuestas, Juan, y Deloitte hizo una encuesta muy piola hace muy poquito, cada vez digamos, dan más las estadísticas a favor de la gente que busca, o los millennials que buscan, perdón, pues la encuesta va a millennial puntualmente, que quieren pero quedarse... No son gente. Sí, pero cuando uno dice gente en sentido general, parecía que estaba hablando de cualquier generación y estaba apuntando puntualmente a los millennials, que también son gente. No, pero que cada vez, la última encuesta dio el 84% de los millennials encuestados, una muestra bastante grande, quiere quedarse en su puesto y pertenecer a una organización que tenga algún fin o haga otras actividades de acciones sociales o ser parte de algo más, ¿no? Como que la empresa haga responsabilidad social empresaria, pero un 84% exactamente, lo cual es altísimo. Pensando en esto que uno siempre escucha, ¿no? El millennial trabaja 2 años y se va, 1 año y se va, cambian constantemente de trabajo y demás. Y si vamos a quienes cambiaron efectivamente de trabajo en el último año, da solamente el 21%. Entonces, no es que son tasas de una locura y decís, bueno, no, se va todo el mundo de sus trabajos. Cada vez, digamos, la realidad es que cada vez se vuelven, si se quieren, más grandes y van asentando un poco más lo que van buscando y lo que van queriendo. Sí, muy ligado a responsabilidad social empresaria, a tecnología, a creatividad, a una conciliación importante entre el trabajo y la vida familiar. Que esto tengo una pregunta para hacerte, Ornella, pero digamos, horarios flexibles, home office, o sea, no hay nada nuevo, pero por ejemplo aparece la guardería como algo que decís, bueno, los millennials buscan como beneficio hoy la guardería. ¿Y por qué? Porque tuvieron hijos. Claro. O sea, es bastante sencillo y es decir, bueno, ¿cómo incorporo mi vida familiar? ¿Cómo incorporo lo que yo tengo, digamos, en casa a mi trabajo y cómo hago que eso se integre en un todo y no simplemente sea un, bueno, trabajo de 9 a 18 y después de la 18 me olvido de todo y tengo mi vida personal? Sino empezar a integrar un poco más ambas actividades. Tu vida, en realidad. Sí, no sé, actividades, pero... También hay, me parece, como un cambio de paradigma, ¿no? En los últimos años, muchas de las búsquedas que por ahí se veían es como, bueno, te ofrecemos metegol y frutas, y como si eso fuese suficiente para mantenernos, digamos, de alguna manera, ¿no? Era como, bueno, ¿qué quieren? ¿Esto? ¿Quieren ocio? Bueno, pongo un metegol. ¿Quieren Google? Claro, y me parece que hoy el desafío pasa por otro lado, más allá de que, por supuesto, vamos creciendo y las prioridades van cambiando. Esto de estar dentro de una organización que tenga conciencia, que se alinee por ahí a los propósitos y a los ideales que tenemos, me parece importante. Que tenga un para qué, ¿no? Tal cual. Estar trabajando para algo más grande. Tiene que ver con la cultura de la empresa y con cómo la empresa lleva adelante su negocio y qué hace para que ese negocio funcione, ¿no? Entonces es mucho más grande el paradigma de lo que hablabas, ¿no? Estoy de acuerdo. Y sobre todo, me parece que ya no es solo para los millennials, sino que esto se extiende al ámbito laboral en general, digo, ¿no? Yo pertenezco a otra generación y sin embargo son todas cosas que me parecen muy importantes. Sí. Claro, pero a eso voy. Lo que estabas diciendo, por ejemplo, se fijan que haya guardería. Te cuento,
Mi esposa estudió en Exactas y ahí guardería hace 100 años más o menos. O sea, claro, todos buscaban lo mismo para estudiar o para trabajar. O por los que trabajaban en Exactas necesitaban tener a sus hijos cerca. Las madres, viste, no podían dividirse y que estaban trabajando y no podían decir, ¿cómo dejo a mis hijos? Necesito trabajar, estoy estudiando. O sea, sí, algo que viene de hace 1000 años, que no es de las características de los millennials, simplemente que la están exponiendo ahora como que, como una característica. Pero en realidad es algo del ser humano, un montón de empresas, y cuando hablabas de Unilever, de Procter, así que vienen con una mentalidad, digamos, como que vienen con manual de Estados Unidos, que eso ya estaba incorporado, pero estamos hablando de hace 15 años atrás. O sea, la investigación, una de las últimas del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID, indicaba que este año, y a partir del año 2020, los millennials serían el 60% del consumo mundial. Que es verdad que pagarían un poco ante un mismo producto, pagarían un poquito más caro el precio si el producto o servicio estaría atado a una causa social, sí, porque respetan mucho el tema de responsabilidad social, empresaria y el medio ambiente. Entonces hay características que, de hecho, cuando hablamos con empresarios, justamente les decimos eso: tu producto está atado a una causa social, entendés el mundo del millennial, pero desde el sentido de, bueno, hay cambios de paradigma hasta de consumo. Entonces, bueno, ahí es cuando tenemos que entender dónde estamos apuntando con nuestro producto o servicio. ¿Se entiende? Sí, sí. Y hoy el 45% de la fuerza laboral son millennial. Entonces, exactamente. Es el paradigma de consumo. No, o sea, si hay un cambio de cómo miran televisión o cómo muchos miramos televisión, o sea, estamos con dispositivos móviles, uh-huh, o buscamos, no sé, Netflix o ven los chicos en YouTube. A mí me preocuparía más entender, che, cómo les centramos desde el marketing y la comunicación, que ya la televisión de aire no les importa, a veces la radio no les importa, eligen música sin publicidad, porque con un Spotify vos podés tener música sin publicidad o un par de publicidades que no escuchás, pero tenemos hijos chicos, vos y yo, Jorge, y sabemos, uh-huh, que los chicos miran YouTube. No, es porque yo sé que la crucecita lo apago la publicidad. O sea, tal vez no saben leer, pero saben que en la crucecita te apaga la publicidad porque se aburren. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo le entramos? ¿Cómo le van a entrar en la mente a esa generación? No solo la crucecita, saben omitir anuncio, que es lo peor. O sea, no saben leer y saben omitir anuncio. La crucecita famosa. Sí. La socia Sophie Jasmine no sabía leer, pero sabían anular. Sabían omitir anuncio. Decía, no miro Disney Channel, miro en Netflix porque quiero ver el programa entero sin publicidad, porque te quieren vender zapatos, te quieren vender carteras, es aburrido. O sea, se decepcionaban si podían ver un capítulo de Violeta, de Tini, me acuerdo, lo querían ver entero, ¿no? Porque no la dejamos estar en la tele todo el tiempo, entonces un capítulo. Bueno, pero en Netflix, porque si miro en Disney está la publicidad, y la publicidad las decepciona, no quieren, las aburre. Entonces te la anulan. Prefiero mirar Netflix en una tele gigante. Dice, no, prefiero mirar la tablet. Y tal vez te miran Netflix la tablet en lugar de una tele que vos te matás comprando la tele. Y no, porque tiene publicidad. Bien. Entonces, bueno, hay paradigmas de consumo que, tal que cual, son más, sí, interesantes todavía. Pero buenísimo el tema de hoy. La verdad que está increíble, que es lo que está. Y bueno, y estos debates son los que nos tendríamos que plantear en todas las compañías, como para que dejemos de ser, como decía Mavi hace un ratito, que querés, mete gol, la pelota, las frutas, uh-huh, y ahí ya está, sos feliz, ¿no? O te hagan masaje, un ratito de yoga, o sea, está todo bien. Tiene que ver y dalo como valor agregado, pero tal cual. No es que les pasa por ahí. Tiene que ver con poder evaluar las necesidades y los intereses de las personas que tenés, no importa si son generación, de qué generación son, sino con la persona con la cual estoy trabajando, cuál es la necesidad real y los intereses reales. Y a partir de ahí armar un esquema. No pasa por otro lado. ¿Es complejo? Sí. Pero hay que hacerlo. Uh-huh. Exactamente. Y pasa un poquito cuando hablamos de liderazgo. Bueno, que tenemos a una docente de liderazgo, experta en liderazgo. Uh-huh. Entonces está buenísimo cómo volcamos, Ornella, el liderazgo cuando le tenés que enseñar a chicos jóvenes. La otra vez tuvimos la suerte de participar. Mavi estuvo ahí también en la semana del management idea y me tocó charlar con es una frase que contamos el otro día también en el programa, con el CEO de Google, el CEO de Facebook, el CEO de Despegar, y todos coincidían que liderazgo ya basta de empresas piramidales, o sea, buscamos empresas horizontales, y me quedó mucho la frase: en una misma mesa tener sentado al más junior de la empresa con el más senior, donde todos con el mismo nivel puedan estar opinando y enriquecer nuestro producto o servicio, que ahí es parte de cómo generamos nuevos líderes también, ¿no? Sí.
Vos sabés que me quedó colgado algo que tiene que ver con una pregunta para Ornella, Juan, si puedo, para ir cerrando. ¿Puede ser? que tiene que ver con cuáles son las mayores dificultades que encontrás en las agendas de las personas, ¿no? Imagino que se deben repetir algunas cuestiones en las agendas de todos. Uh-huh. Y esto que hablábamos un poco de la poder compensar, que es algo que buscan todas las generaciones, la vida personal con la laboral, perdón. La laboral. Y a ver, dos cosas que se repiten mucho. Uno, lo urgente siempre tapa lo importante, siempre. Estamos apagando incendios, atajando penales, esas cuestiones. Y muchas veces esas tareas vienen asociadas a los que otros nos piden que hagamos, ¿no? Ni siquiera a veces están en nuestra propia agenda. O sea, que no están planificadas. Lo que no está planificado y aparece. Y aparece, y lo hacemos. O sea, y le sacamos foco de una tarea que venimos haciendo y le ponemos el foco a la otra y jugamos en esto de que somos todos multitaskers. Y ¡qué mentira! Mentira, vil mentira que nos hicieron creer en algún momento, porque uno no puede hacer 2-3 tareas a la vez. Uno, cuando hace eso, salta de tarea en tarea. Entonces todo te queda inconcluso, nada terminás de hacer. Por eso tan importante el foco, ¿no? Claro. En lo que vos decidís y planificás para tu semana. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿no? Esto no es solamente organizar tiempos, es aprender a decir no, es aprender a poner límites, a aprender a definir prioridades en agenda. Eso por un lado. Y por el otro, lo otro que veo mucho que nos pasa es que sobreestimamos el tiempo que nos llevan las cosas. Creemos que las actividades salen más rápido. Esta presentación te la armo, en media hora está lista. Y la media hora se transforma en una hora y a veces se transforman en dos. Y a veces, nada, en esa vorágine de la lista de cosas que teníamos en el día para hacer, hicimos una o dos de las cosas y después nos corrimos a buscar a los chicos al colegio. Y nos quedó la mitad de la lista inconclusa. Y eso frustra un montón. Entonces ahí un poco mi recomendación o mi sugerencia, ¿sí? Es empecemos a tomar conciencia de los tiempos que le estamos dedicando a las actividades y aprendamos, ¿no? De ese error. Ok, esta semana planifica así. ¿Cuánto pude hacer de esta semana? Tal, tal y tal cosa. Y lo que no pude hacer, ¿por qué no lo pude hacer? Y empezar a ver eso, ¿no? ¿Dónde le puse menos tiempo a algo que me lleva más tiempo? ¿Dónde corrí el foco y me fui a hacer otra cosa? O sea, que eso también lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. O sea, ponerse a mirar eso es... Mira, levantás el domingo, temprano, un ratito, 10 minutos, sí. 15 minutos. Te sentás y lo anotás. Y te fijas. Y planificás tu semana de la semana siguiente. Y así, es darle el lugar a las cosas, a las actividades. Yo siempre digo, cada cosa en su lugar es más que cada objeto en un lugar en particular. Es entender a qué y a quién darle prioridad en tu día a día, en tu semana a semana. La verdad que es súper interesante. Vamos a intentar hacerlo en algún momento. Lo que pasa también es que la gente... También hay mucha gente que procrastina, o sea, que no está acostumbrada a ser independiente, pero está acostumbrada a ser ordenado, a trabajar ordenadamente. Me voy corriendo así un poquito por el viento, sé que está... Creo que no sé si se escucha ahí un poco el viento. Se escucha perfecto. Sí, te escuchamos bien. Bueno, entonces digo, la parte esta de dejar actividades o decir, tengo todo un día por delante, voy a hacer mil cosas y en realidad haces una y media y después el resto no la haces. Entonces creo que el orden es fundamental para poder después crecer y ser más prolijo y organizado, ¿no? Pero pues, si no, necesitamos sí o sí una organización interna y externa para poder ser ordenado, porque si no, los tiempos no nos van a ayudar, solo como el tiempo del programa, ¿viste? Que es, sí, que se nos vuela. Sí, por eso yo digo que es un ejercicio, que uno no se vuelve experto de un día para el otro en esto, que es trabajar constantemente en buscar ser más organizado y en prestarle atención a cosas que antes no le prestábamos atención. Sí, yo creo que en este caso también no creer que podemos hacer todos, aunque parezca algo sencillo ser ordenado, que no lo es para nada, ni organizado. Entonces digo, confiar en las personas que se dedican y son profesionales en esto, que hacen certificaciones como has hecho vos. Sí. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te encuentra la gente? Contanos en tus redes o página, teléfono. Igual ya estuvimos pasando imágenes de tu Instagram, todo, pero bueno, contanos dónde te podemos encontrar. Bueno, me pueden ubicar, me pueden seguir por Instagram en @op.estudio, estudio con E.
Ahí, nada, todas las semanas estamos trayendo a través de stories tips y recomendaciones para ir mejorando nuestra organización de tiempo y de espacios, y en posteos también. Y si me quieren escribir personalmente, pueden hacerlo a hola.opestudio@gmail.com. Claro, buenísimo. Mavi, por favor, te pido mil disculpas, que estuvo buenísimo todo lo que hablamos con Ornella y se nos voló el tiempo. ¿Qué habías preparado para hoy? Así nos queda como título para el programa que viene. No hay problema. Título para la semana que viene, Prezi, para seguir desterrando PowerPoint. Para seguir. Prezi, dijiste. Lo queremos eliminar. El otro día ya trajo otra herramienta para que no usemos PowerPoint, más de una ya, pero... Lo voy a lograr. Precisamente, y las animaciones que tiene hermosas, o sea, ahí ya, chau. Exacto. La gente no va a querer usar más PowerPoint. Lo voy a lograr. Ornella, la verdad, viste, como siempre decimos, el tiempo es tirano y se nos voló, lamentablemente, y bueno, espero que tengamos la oportunidad de tenerte otra vez con nosotros y que nos sigas ayudando a ser más ordenados y organizados. Te agradezco muchísimo que hayas estado y te hayas tomado el tiempo, ¿no?, de cortar tu tarde para estar con nosotros. Así que mil gracias por estar. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Será un placer volver. Y lo que necesiten, acá cuentan con mi expertise en organización. Gracias. Por parte, no es solamente organización, sino todo lo que te das, todas las clases que das y todos los cursos que tenés. O sea, podemos hablar de muchos temas diferentes. Absolutamente. Mavi, la verdad que muchísimas gracias. Muy buena la entrevista. George, como siempre, un genio. Un gusto. No pude ver tu bronceado, que seguro ya lo voy a pillar. No hay problema. Si quieres, les muestro un poco la montaña. Acá estamos. Qué lindo. Por allá arriba no veo la montaña, pero yo no veo nada. Ahí. Se ve perfecto. Hermoso. Bueno, disfrutalo, pasaron muy bien. Bueno, salió muy bien, qué suerte. Bueno, como estamos terminando, muchísimas gracias a todos. Generadores.tv. Necesito que se suscriban. Y gracias por todos los lindos comentarios. Síganos en las redes. Y bueno, la semana que viene, Tincho, mil gracias. La semana que viene, de 16 a 17, como siempre, en generadores.tv, martes. Nos vemos y nos escuchamos, porque Generadores TV es la radio que se ve. Muy buena semana para todos y ya en Buenos Aires la semana próxima. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana.